Fiscal 2014 generó más daños beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón para producir altos las leyes antilavado. Sol Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, el día de hoy con una entrevista muy interesante. Vamos a dar acceso a nuestras invitadas, quienes son parte del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Ellas son Laura Durán, directora del COMCE aquí en el estado de Chihuahua, y también está con nosotros Mariana Montiel, quien es consultora de negocio para Oriente Medio en este Consejo Mexicano del Comercio Exterior. ¿Cómo están, Laura? Ya nos conocíamos, ya hemos platicado cuando presentamos al COMS, y también en el caso de Mariana, pues mucho gusto y bienvenida a Solo Negocios Radio. ¿Cómo están? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias, Alejandro, por la invitación, y pues aquí invitando en esta ocasión a Mariana Montiel, que es experta en el mercado de Oriente Medio. Es una excelente consultora. Ella estuvo allá más o menos como entre 5 y 6 años, ¿no, Mariana? Sí, 6 años. Entonces, no hay mejor expertise que Mariana. Y muchas gracias por el espacio, Alejandro. No, ya sabes. En este caso me gustaría, nada más antes de empezar en concreto con el tema de las estrategias de negocio en el Golfo Arábigo o Árabe, me gustaría, Laura, si nos presentas ligeramente el COMCE. Digo, ya hicimos el programa de presentación, pero ya fue hace como un par de meses, para refrescar la memoria de nuestra audiencia. ¿Qué es el COMCE? Bueno, COMCE es de las siglas de Comercio Mexicano, perdón, Consejo Mexicano de Comercio Exterior. COMCE inició hace más de 50 años en Ciudad de México, pero tenía otro nombre y hace 21, 22 años cambió a COMCE. COMCE es de la iniciativa privada, con la finalidad de los empresarios de unirse, tener voz y hacer más rápido el trámite con instituciones y gobiernos federales, ¿no? Así surge COMCE. COMCE tiene tal éxito que COMCE se empieza a dividir en regiones por las mismas necesidades. De cada región es diferente. Una región, por ejemplo, la de Veracruz, no va a tener las mismas necesidades que el mercado de Chihuahua. Entonces se empezó a dividir por regiones y nosotros, Chihuahua, pertenecemos a la región noreste. El director es Héctor Villarreal. Y en Chihuahua apenas iniciamos este 2021, estamos arrancando, como quien dice, pero bueno, ya tenemos 8 socios y estamos muy contentos con el resultado. Pese a que estamos entre la pandemia, pospandemia, hemos tenido buena respuesta, y lo que queremos es eso, que más empresas se sigan sumando a lo que viene siendo COMCE, que se sientan cobijadas, que si hay una actualización en cuanto a comercio exterior, un curso, una preparación, un webinar, o quieren expandir sus mercados, como bien decías tú en el corte que me mandaste, de no nada más ver a nuestro vecino Estados Unidos, porque está enseguida, y bueno, sí es un mercado muy atractivo, muy grande, pero como dicen, hay que poner los huevos no solamente en una canasta, sino en varias, hay que diversificarnos. Y básicamente COMCE es para eso, para seguir fortaleciendo el comercio exterior. Y Chihuahua, pese que es el estado que más exporta a nivel nacional, no tenía el consejo. Entonces ya está el consejo con nosotros y pues vamos a darle y a dar este tipo de pláticas como la que va a dar Mariana. Y bueno, estamos muy contentos con los resultados. Excelente. Y precisamente sí, así preparé la publicidad, ¿no? Digo, Juárez en particular como ciudad pegada a Estados Unidos. A mí me tocó hacer un estudio en el 99, más o menos, cuando estaba en la maestría, y decía básicamente, México venderá más o menos el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, pero Juárez lo hace en el 95%. Así que todo aquel aprendizaje que yo viví de la diversificación, pues estaba anulado aquí, ¿no? Sin embargo, hay oportunidades en otros lugares, incluso para ciudades tan ubicadas geográficamente en el centro como Juárez.
y en esa tesitura, bueno, pues Mariana te doy pauta. Primero, ahorita decían, tienes una experiencia importante incluso viviendo allá en Medio Oriente, ¿no? Y por lo tanto comprendes el mercado y sus circunstancias y pues que dejemos de verlo como algo que nomás vemos en las noticias y luego casi siempre o noticias malas o noticias de petróleo, y lo veamos realmente como una posibilidad alterna de mercado, ¿no? Sí, Alejandro, como lo acabas de mencionar, creo que estamos, y sobre todo estamos en momentos importantes en donde la diversificación hace más la fuerza, ¿no? No podemos depender de un solo mercado en el cual, si ya sabemos que a Estados Unidos le puede dar una gripa, a nosotros nos da una pulmonía, ¿no? Y esto obviamente es muchísimo más fácil entrar a Estados Unidos y siempre hay procesos más claros, ¿no? Yo catalogaría Medio Oriente así como países asiáticos, que son países o regiones, más bien regiones, con un alto contexto cultural, ¿no? Implican otro tipo de retos en donde nosotros tenemos que tener una visión más aguda de cómo hacer negocios, porque si bien, digo, he tenido experiencia también trabajando con el mercado americano, es muy fácil o es easy going de alguna manera trabajar con ellos, y sabemos muy bien cómo funciona la cosmovisión americana y sabemos muy bien, quizá con una o dos, tres malas experiencias, aprendes y generas el know-how, ¿no?, de cómo abordar el mercado. Los mercados asiáticos, o inclusive me podría atrever a explorar, que se pueden explorar otros mercados, inclusive en África, son mercados, bueno, África no mucho, pero algunos países sí, de alto contexto cultural, ¿no? Tienes que entender muy bien, no nada más el factor negocio, porque de hecho no se puede hacer negocios como se hace en Estados Unidos. Hay una religión importante por medio, hay una cosmovisión de cómo funcionan los negocios y cómo funcionan las relaciones humanas en los negocios, que hay que tenerlo muy, muy presente para poder entrar exitosamente, ¿no? Entre otras cosas, o sea, no nada más ese es el factor, claro. Claro, claro. Y digo, de alguna manera, incluso en Estados Unidos, no es lo mismo venderle al noreste que al oeste, ¿no? Vamos, hasta la parte del acento a la hora de hablar tiene diferencias hasta en la comprensión de lo que quieren decir y demás. Y hacia el sur de nuestro país, Centroamérica, Sudamérica, pues también hay cuestiones culturales que tomar en cuenta para poder ofrecer algún determinado producto o establecer siquiera un acercamiento de relación. Sí, sí, yo creo que el mundo es tan diverso y el factor, mira, creo que ahora en día no es tanto que tengas el producto perfecto, es clave, obviamente, que tengas un plan estratégico, o sea, un plan logístico y un análisis correcto de los canales de distribución, pero para establecer relaciones o vínculos fuertes sí necesitas entender. O sea, a mí me ha quedado muy claro, las relaciones humanas son claves, la red de contactos que puedas tener y puedas ir construyendo es clave para poder expandir el negocio, ¿no? No nada más es la exportación, es todo lo que conlleva. Claro, claro, por supuesto. En algunos momentos aquí se ha tratado, pues ahora con el consejo seguramente será más eficiente, pero se ha tratado de explorar, entender al menos qué productos quieren esos otros lugares, y en este caso el mundo árabe, ¿no? Que además te reitero, culturalmente en México tenemos esa negligencia de pensar el mundo árabe como un mundo conflictivo o con petróleo, punto. No pensamos más en ellos, ¿no? Sí. Sin embargo, son millones de personas consumidoras de múltiples productos y procesos manufactureros y de servicio y demás que seguramente podremos embonar en alguna de las cadenas productivas. Mariana, una pregunta. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de las importaciones del mercado, bueno, del Medio Oriente? Porque tengo entendido que es bastante, ¿no? Importan es impresionante. Más. Sí, te lo voy a empezar con lo que siempre empiezo, Alejandro, Laura, es un poquito de geopolítica, ¿no? Cuando hablamos de Oriente Medio, solamente Oriente Medio se digamos que es el centro, ¿no? De Jordania a lo que es Egipto, el Golfo Árabe, como tal. Bueno, yo me guío por lo que el Banco Mundial o la ONU especifica como Oriente Medio, ¿no? Algunas instituciones agregan lo que es Irán. Y bueno, se pueden extender hasta Afganistán, Pakistán, que no lo es, prácticamente yo lo delimitaría hasta Irán, ¿no? Después tenemos el norte de África, que es desde Marruecos hasta Egipto. Egipto entra tanto a norte de África como Oriente Medio, ¿no? Por eso en inglés es MENA, ¿no? Que es norte de África, Oriente Medio y norte de África. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, ¿no? Tienen, digamos, que son el mismo grupo racial, que son árabes en su mayoría,
Sin embargo, no son todos árabes, ¿no? Tenemos minorías como tipo las kurdos, obviamente también tenemos Israel con la minoría judía, en su mayoría sí son árabes, pero hay de alguna manera, inclusive grupos que no se identifican árabes como tal, ¿no? Que vienen de otros, bueno, otra estructura tribal, por decirlo. Y tenemos, ¿mande? Por ejemplo, los kurdos. Ah, y y en Marruecos hay otro grupo pequeño que también quizás sí son musulmanes, pero ya centrarte, digo, es muy complejo, es muy interesante y uh-huh. hay que entenderlo también. Para mí la geopolítica es clave y es la primera fase para poder hacer negocios, ¿no? Entender de qué estamos hablando, las relaciones entre ellos, ¿no? Pero me voy a dar un punto. No toda persona que tiene una religión es de un grupo sí. étnico, ni todos los de un grupo étnico van a tener la misma religión. O sea, hay una multiplicidad enorme. Como yo creo que ahí sí ya entendemos cómo es Estados Unidos, porque en Estados Unidos no solo te vas a cruzar con gente de piel blanca o de piel o que les consideran afroamericanos, sino realmente ya hay una aglomeración importante de culturas en Estados Unidos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que en el mundo árabe sea realmente más amplio la cuestión de comprensión de quiénes están ahí, que nada más. Exacto. Sí, y que de alguna manera ellos, pues, algunos de ellos se autollaman árabes, pero las características los podrían clasificar, ¿no? En otro lugar, ¿no? La religión, obviamente, la religión más fuerte es el Islam, pero también hay minorías cristianas, por ejemplo. O otro tipo de minorías, ¿no? Por ejemplo, zoroastrians en Irán, que son religiones que estuvieron o estaban ahí desde antes de los musulmanes, aunque su mayoría es religión islámica. Y de alguna manera, por ejemplo, yo en el contexto en donde tengo más experiencia es el Golfo Árabe, que es ahora sí que el centro petrolero del mundo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán, son 6 países. Todos tienen características diferentes, aunque son el Golfo, y aquí lo puedo mencionar, no porque sea una región que comparte similitudes, significa que sean muy similares entre ellos, ¿no? Hay características muy similares de cómo es que se gestionan, sin embargo, cada país tiene una, ¿cómo les diré? Tiene su propia identidad, ¿no? Entonces, y tienen su propia historia. Hay que entender quiénes vienen de la colonia, o sea, de una mezcla francesa, quiénes tienen influencia o tuvieron alguna influencia ya sea británica de muchísimo antes o actualmente que tengan una vinculación muy fuerte con Estados Unidos, ¿no? De acuerdo. Mariana, tengo que hacer un corte comercial en la radio. Vamos a continuar aquí en redes sociales. Sí. Unos segunditos nada más. Vamos a corte, Arturo. Arturo es nuestro compañero que está en la estación de radio y hace los cortes, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, tú me indicas. Ahí estamos ya en el corte comercial, sonando comerciales en la radio, pero aquí en redes seguimos. Déjame, te comento algo que así súper rápido nos comentó con un propósito muy diferente en una clase de derecho mercantil, aquel profesor que nos dio clases aquí, José Reyes Ferriz, y nos da un ejemplo de un, yo no sé hasta qué punto inventó, o era realmente una anécdota, okay. De un mexicano que lo mandaron a hacer negocios con una empresa en Nueva York para vender plantas nucleares y fue a, no me acuerdo si Arabia Saudita, ¿no? Y el jeque le dijo, no, pues me interesa el negocio, y dice, pero yo no hago negocios si no eres mi amigo, entonces te invito a que te quedes aquí, hazte mi amigo y luego ya hablamos de negocios. Pues ya pasaron unos años, literalmente, y el cuate así como que, oye, ya somos amigos porque ya me quiero regresar a México, ¿no? Y pues así, o sea, un tema cultural que quién sabe hasta qué punto sea todo real, pero tiene implicaciones, ¿no? De hecho, sí es real, ¿eh? Porque a mí me pasó últimamente, te voy a platicar, tengo una persona con la que estoy en vías de establecer una relación para una plataforma de comercio electrónico. Ella es peruana, casada con un emirati, ¿no? Tiene 27 años casada con un emirati. Y yo ya conozco a los emiratis porque trabajé los primeros 3 años que estuve en Dubái, trabajé para una empresa que era una empresa emiratí de gestión. Haz de cuenta, el management era emiratí y egipcio, ¿no? El director general era egipcio y el dueño era emiratí, ¿no? Y los emiratíes tienen 3 o 4 negocios, tienen su main source y los hobbies, ¿no? O sea, los otros negocios. Y ella me costó como un año de que la conocí, duré un año en contacto, cuando le dije, oye, ya quiero ver, o sea, quiero que seas mi fulfillment para una estrategia, duré 2 meses en Dubái.
estoy hablando de que febrero, marzo, aproveché, no fue lo único que hice, pero yo creo que cada tercer día nos reuníamos a comer o a tomar café y durábamos 3 horas hablando. De todo, de mi familia, de a qué me dedico, cómo fue, casi cómo fue mi niñez, todo, todo, todo. Y yo ya sabía que tenía que pasar por eso para que me pudiera conocer, ¿no? Y por suerte, en este viaje me acompañó mi hermano menor, lo cual es como muy bien visto por los musulmanes, así como de que estamos en familia, cuidándonos en familia. Y, y ella lo vio como, ah, bueno, es una, ¿cómo te diré? Es una persona seria que se preocupa por, bueno, muchas características, pero sí es así, sí pasa así, ¿eh? O sea, una cosa es ser empleada, por ejemplo, cuando yo trabajé allá, pues, sí, perdón, Alejandro. Aquí estoy marcando la entrada al aire de nueva cuenta en radio, y para actualizar a la gente de radio, le preguntaba a Mariana, yo tenía entendido que en algunos lugares del mundo árabe, ellos tienen una cuestión cultural de decir, primero quiero estrechar relaciones personales, y ya después hablamos de negocios. Y no es una cosa de un par de horas y se acabó, o sea, es algo que pasa el tiempo para que te conozcas, y nos contabas tu experiencia de tardar un año en relaciones personales y 2 meses continuos de estar viendo a las personas para estar cerca de cerrar una operación de negocio. Entonces, no es sencillo, pero yo sí lo equivaldría a algo cultural mexicano. El mexicano más tradicional le gusta hacer negocios con alguien que demuestra este mundo familiar más apapachador en cierta medida que el mero mundo frío de los negocios de echamos la mano y se acabó y contratos y lo que quieras, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera somos más pegados a eso. De hecho, pero, soy sincera. Déjenme interrumpir. Pero el mexicano, te vas una noche de fiesta, una noche, una cena, y ya es tu compadre, ya es tu amigo, ya es un negocio. Bueno, sí. Igual no una noche, pero igual en una semana ya cierra negociación. Y en Medio Oriente, Mariana ya nos está comentando que es un proceso más largo. Yo que viví en Europa, también es un proceso muy largo. De ser amistades, no cualquiera se abre tan fácil. Y siento que aquí la cultura, yo creo que la latina en general, llámese México, Venezuela, Colombia, somos como un poquito más cálidos y como que más confiamos más. Pero siento, mi perspectiva, que estos países como Europa, Medio Oriente, ya son países tan antiguos que ya saben que no va por ahí. O sea, que es más el approach, es más el conocer a una persona, no la vas a conocer en una semana. Entonces, por eso, por la experiencia y la antigüedad de cultura, se van, la extienden para realmente conocer a la persona. Y no sé, a lo mejor a ti, Mariana, te preguntaban todo eso, pero lo que tú no sabías es que ya tenían todo tu récord y estaban haciendo match a ver si coincidía, sí. La verdad. De hecho, te soy sincera, mira, regresando al comentario de Alejandro, somos más parecidos de lo que pensamos. Y no te voy a decir Latinoamérica, ¿eh? Porque yo traté con centroamericanos y no hay ese match. Hay un match fuerte con los mexicanos. Porque el mexicano tradicional, el que no es, y ahorita regreso, sí, al tema que estás comentando, pero, por ejemplo, somos más similares de lo que creemos. Somos una sociedad muy orientada a la familia. Somos una sociedad en donde casi la familia, hay muchas empresas familiares que han crecido como empresas familiares, ¿no? Y en cuanto empiezas a construir la empresa, ya sumaste al primo, al sobrino o algo, ¿no? Algo que nos identifican ellos mucho es que somos una sociedad muy religiosa, ¿no? Tenemos una sola religión y se extiende en toda nuestra familia, ¿no? Aunque no lo practiquemos correctamente como ellos, pero somos católicos desde el bisabuelo, el tatarabuelo, hasta mis hijos se van a bautizar, aunque no lo practiquen, ¿no? Digamos, eso también es una característica. Y la dinámica familiar en cuestión de que consultamos al abuelo, consultamos al tío, tenemos la convivencia muy, muy, muy cercana. Eso nos da más, nos da un acercamiento con ellos. Lo que sí nos pasa como mexicanos es que volvemos a esa labor, o sea, la verdad estamos muy acostumbrados a tratar con Estados Unidos, en donde hay que hacer el chascar, por ejemplo, a diferencia de centroamericanos, y digo, no estoy haciendo un juicio, pero me tocó vivirlo, es el árabe de primera instancia hay que ser muy modesto en todos los aspectos, en cómo hablas, cómo te diriges, cómo te vistes. Siendo mujer hay que saber cuidar las formas, ¿no? No te puedes reír a carcajada abierta, no puedes hablar muy fuerte, no puedes, que te estoy diciendo, cosas tan sencillas como sostenerle la mirada o los ojos a un hombre por mucho tiempo. Tienes que saber cómo dirigirte con los, sobre todo los negocios allá. Yo trabajé mucho en el sector de construcción,
Entonces, construcción era meramente, a nivel mundial es hombres, ¿no? Tenía que saber cómo dirigirme con los hombres. Hay mucha mujer árabe, sí. En Emiratos, sobre todo, es impresionante la jugada que tienen las mujeres, pero eso sería como un tema completo para otro momento, ¿no? Pero creo que ahí es donde podemos los mexicanos capitalizarlo. ¿Qué es lo que sucede? Estamos muy acostumbrados a hacer negocios con Estados Unidos. Hay que hacer el chascarrillo, hay que involucrar el alcohol, lo cual acá es un error garrafal, ¿no? Hay que hacer que todo sea muy ameno y que sea mucha risa y que de alguna manera me conozca el lado, ¿cómo te diré? Como medio superficial, ¿no? Se me explico. Y acá no. Tienes que ser modesto, tienes que saber decir exactamente lo que tienes que decir. Las bromitas no caben. Eso ya es con muchísima confianza y yo creo que ni siquiera yo con mis, inclusive amigos musulmanes, no llegábamos a hacer. Las bromas de tono sexual, totalmente fuera de lugar. No puedes hablar de las mujeres de tu casa en cierta forma. Habla de los hombres de tu casa, pero no expongas a las mujeres de tu casa, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de familia. Son cositas muy sencillas, ¿no? Yo creo que ellos también esperan a veces que el latino sea súper overreact, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que el hecho de que nos mantengamos modestos, no te digo que parcos, callados, pero que sepamos qué decir en qué momento y observar todo lo que está pasando alrededor, eso es una clave para la negociación, ¿no? Una pregunta. ¿Cuánto tiempo, meses, supongo, o años, te llevó a ti adaptarte a la cultura, a entender el lenguaje corporal o cómo expresarte? ¿Cuánto tiempo te llevó a ti? Mira, eso es clave. Por ejemplo, algo que no entendí, aunque yo estudié antes de irme, que te soy sincera, a mí prácticamente nos contactamos, o sea, yo me contacté con el que es mi jefe egipcio y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres el trabajo? Tienes una semana para llegar. Si llegas el próximo lunes y estás aquí en la oficina, el trabajo es tuyo. Imagina. Esa fue mi entrevista de trabajo. Así. Porque son así. Se pueden tardar meses para hacer cosas, pero cuando las quieren, son muy arrebatados. O sea, es una catarsis impresionante. ¿Cuánto me llevó? Yo creo que me llevó 6 meses. Entender, ¿no? Yo venía de una estructura, yo trabajé para PwC como consultora de recursos humanos antes de llegar a organizar eventos para esta empresa Emiratí. Y era todo súper estructurado, ¿no? Ya sabíamos qué íbamos a hacer, el plan, todo esto. Había muchísima política dentro de PwC, pero era política muy clara de leer, ¿no? Llego con ellos y era prácticamente una empresa en donde el dueño es Emiratí, es una empresa que creó después de la iniciativa de algo con su papá, y tenía su director general egipcio, ¿no? Teníamos, aparte, en Dubái, la dificultad es que es muy diverso. 20% son emiratís y el 80% lo componemos de 200 nacionalidades. Entonces, siempre vas a trabajar con, bueno, 200 es como lo manejan ellos, ¿no? Siempre vas a trabajar con 3 o 4 nacionalidades de cajón. Entonces, teníamos el grupo árabe, que no es lo mismo tener un grupo árabe de musulmanes del Golfo o el grupo de sirios, el grupo de libanés, los libaneses no se llevan con el resto, o sea, hay que entender un montón de cosas, y yo siempre fui minoría, siempre, en todos. En mi última empresa éramos 200 empleados y yo era la única latina, así. Entonces, hay que saber gestionarse con todas las nacionalidades. Yo creo que yo el primer mes o los primeros 3 meses me quería regresar al mes. No entiendo cómo trabajan ellos, no entiendo la cosmovisión. Yo estaba tratando de estudiar árabe, entonces yo quería practicar mi árabe, pero yo hablaba como una niña de 3 años y entonces se desesperaban y me trataban muy rudos los árabes. Era como de switch to English y demás. Después, por suerte, a los 3 o 4 meses me encontré con un trade commissioner de Sweden, un chico sueco que tenía como 8 años, muy joven, de vivir en el mundo árabe, ¿no? Y los suecos, imagínate, así de cuadrados, ¿no? Y le platiqué mi experiencia y me dijo, es que no te compliques, no te pelees, no cedas. Él sí me dijo, tú tienes que dar 2 pasos atrás. Nunca esperes que con un paso atrás, dándoles ese espacio, va a haber interacción. Tienes que dar 2 pasos atrás. Dejarte la mexicanidad, volverte más global y entender la cosmovisión. Me dijo, deja de estudiar árabe y estudia islam para entender la cosmovisión. Estudia mínimo 500 años de historia de toda la región para entender de dónde vienen
porque yo decía, bueno, o sea, ahorita les platico un ejemplo, ¿no? Es que tienen un problema con el tiempo. O sea, decimos reunión a las 8 y a las 8:30 no ha empezado la reunión. ¿Dónde está el? Y por ejemplo, no era lo mismo, un libanés sí estaba a tiempo, un sirio, yo decía, bueno, pero ¿por qué los del mundo? Que es diferente, te voy a decir una cosa, no siempre es así, ¿eh? No lo vayan a considerar una generalidad, pero es como demasiada flexibilidad, ¿no? Yo no venía de esa realidad. Pero ya cuando estudias un poco la realidad del Golfo, pues el Golfo empezó, o sea, son países constituidos jóvenes, tienen 48 años constituidos, Arabia Saudita uh-huh. es el que tiene más, en donde la operación, ay, yo también decía, bueno, es que es más activa la noche o la tarde-noche que la mañana, cuando estás en un grupo muy fuerte. A veces te invitaban a reuniones a las 8 de la noche o se cerraban los negocios en una cena a las 8 o 9 de la noche, porque pues en los tiempos del desierto, ellos no salían después de las 12. Nadie se iba a exponer a hacer actividades. Por el clima, exactamente. La gente del Golfo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues después de las... Mariana, son cosas que pasan en México. Tú te vas a Sonora y entre 12 y 6 de la tarde no te puedes asomar a la calle porque te derrites o te da un golpe de calor, ¿no? Entonces, yo creo sí. que son las que tenemos capacidad de asimilar en ese sentido. Y lo que dices del tiempo, yo recuerdo muy bien a un profesor de UTEP, aquí que estudié en El Paso, que nos decía en el inicio del Tratado de Libre Comercio, o sea, tenemos un tema cultural bien importante que destacar entre estadounidenses y mexicanos. Dice, in the US, the time runs, el tiempo corre, ¿no? En México, dice, el tiempo significa pasa. Significa dinero. El tiempo pasa. Y lo viví siendo asistente de un arbitraje internacional de Telecán. Eran 3 árbitros mexicanos y 2 mexicanas en Ciudad de México, llevábamos el asunto. Y el tema era que nosotros nos hacíamos una comida, y era una comilona mexicana que además pagaba el gobierno, ¿no? Entonces estábamos ahí 3 horas en el restaurante con mariachi y lo que quieras, ¿no? Y las gringas así como que, ya, tenemos que regresar a la oficina a terminar el juicio, ¿no? O sea, para el estadounidense, tiempo es dinero. Para el mexicano pasa más lento, pero estamos ahí, como dices. Allá en Arabia probablemente tengan asuntos de tiempos sí. diferentes. Mira, te pongo un ejemplo. El último año trabajé para una empresa en donde yo trabajé pues prácticamente los 6 años organizando feria y exposiciones, ¿no? Entonces me tocaba, tuve la grandiosa oportunidad de viajar por Irán, Turquía, Arabia Saudita, o sea, promoviendo. Y lo retante y lo interesante es que yo tenía que promover ferias del sector construcción. Entonces, o sea, era como ambiente de hombres, toda la región de Medio Oriente, pero en fin. Una feria en Dubái empieza a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, ¿no? En Arabia Saudita empezaban a la 1 y terminaban a las 10 de la noche. Y tú veías que a las 10 de la noche no podían cerrar. O sea, ¿por qué? Porque el saudí tiene otro ritmo con respecto al resto del Golfo. Y realmente, por ejemplo, cuando yo promovía ferias, ¿no? Decías que sabes que te puedes venir a una feria a Dubái, a Qatar y a Arabia Saudita. Me decían, sí, pero con Dubái ya abordo todo el Golfo. No es lo mismo. Porque... las dinámicas, o sea, los 3 países son muy diferentes. Kuwait también, aunque son del mismo Golfo, tienen, digamos que similitudes, muchas son kajilis, ¿no? Tienen similitudes, no operan igual, ¿no? Y de aparte, no es lo mismo decir, voy a la casa de mi abuela y ahí voy a encontrar a todos, a decir, oye, voy a ir a la casa del tío, a ver al tío, ¿me explico? Entonces, cuando viajas, organizas un viaje de negocios a Arabia Saudita, que dices... voy exclusivamente a atender estos negocios con ellos, es muchísimo más personalizado que decir, bueno, nos vamos a encontrar todos, o sea, por ejemplo, en una feria comercial que toda la industria se organiza y llega al mismo punto, pues sí, puedes hacer el conecte, pero no es lo mismo que ir a casa, ¿me explico? Por eso también es considerado, o sea, por ejemplo, cuando, no sé, no lo he hecho ahorita, pero también estoy en miras de organizar misiones comerciales, es, no crean que porque lleguen los saudíes a Dubái, ya estás haciendo negocio en Arabia Saudita o puedes concentrar o sea, negocio en Arabia Saudita. Tienes que ir a Arabia Saudita, ¿no? Entonces, puedes ir conecte, pero tienes que ir al país. Sí. Chicas, tengo que hacer corte comercial en radio. Denme un segundito. Vamos a corte. Gracias. Otra cuestión, que es de cierto que trabajan los domingos, ¿sí, verdad? ¿Tengo entendido? Sí. La semana es muy... Sí, esa se cuenta. El domingo es el primer día de la semana. Es como un lunes. Entonces trabajan de domingo a jueves.
El viernes okay. es un domingo para nosotros, así como el domingo para nosotros es el día religioso, el día que nos dio Dios para conectarnos y demás, para ellos es el viernes. O sea, el viernes es el día religioso, el pray, o sea, la oración más importante se da a las 12:45. Entonces, de cuenta que antes, o sea, de 9 a 12:45, al menos Dubái está totalmente pasivo. Empiezan a salir a las mezquitas a esa hora y ya se reactiva, como quien dice, tienes una tarde más activa, ¿no? Oye, pero por ejemplo, ¿qué dices de Dubái? Se cierra, aunque el 80% sea de otras nacionalidades, ellos sí. tienen que respetar, ¿sabes? Ese... Sí, ¿sí? Y por ejemplo, el metro, ya ahorita opera con un horario estandarizado, pero cuando yo llegué en el 2012, el metro no operaba los viernes y se abría después del rezo. O sea, no, todo el viernes por la mañana se quedaba cerrado hasta la 1:30, que supone que es cuando terminas el rezo. Obviamente, no te puedes quejar de nada, ni públicamente. Eso también son cuestiones... A las 5 de la tarde se hace el rezo también del Islam hacia el monte Sinaí, ¿no? Son 5 rezos. Son 5 rezos en el transcurso del día y todos cambian porque se asignan con respecto a la posición del sol y de alguna manera de la luna como tal. También en horarios de trabajo de repente se tienen que suspender las operaciones para hacer el rezo, ¿no? Sí, en Arabia Saudita es más estricto. De hecho, en Arabia Saudita las ferias comerciales se cesan actividades durante el rezo. Y tienes que tener, bueno, en todos los países tienes que tener pray rooms, ¿no? O sea, son especiales porque tienes que tener una área para que se laven las manos y los pies, ¿no? Pero en Dubái no sé, de hecho, en Arabia Saudita, cuando se va a rezar, los centros comerciales cierran las tiendas, o sea, todo el mundo tiene que salir, cierran tiendas, pasa el rezo, abren tiendas. Entonces, Dubái es más flexible. Por ejemplo, si la tienda es inglesa, porque tengo entendido que hay mucha inglesa allá. Si es inglesa, el dueño es inglés y a lo mejor los empleados no son del Medio Oriente. Ellos tienen que cerrar de todas maneras, aunque no haya rezo adentro de la tienda ni nada, tienen que cerrar. Sí, es obligatorio. Ahí estamos regresando al aire, perdón. Entonces, lo que estás diciendo, Mariana, en buena medida implica que la religión está legalizada, vamos a llamarlo de alguna manera, en términos de que hay unas normas, incluso es que, para dar los tipos de rezo, aunque tú no lo vayas a hacer, ¿no? Sí, claro, haz de cuenta, el Corán es la constitución en muchísimos lugares. O sea, de hecho, el Corán está el Corán, que es el libro más importante, y después puede haber una, por ejemplo, una como constitución, pero el Corán es el que dicta, que es la Sharia, ¿mande? Sharia, o sea, que es el Sharia, es la ley Sharia. Y dicta en todos los aspectos, ¿eh? Es impresionante, porque en el aspecto comercial, jurídico, o sea, todo. Entonces, de hecho, muchos de los movimientos que hubo en la primavera árabe fue porque las sociedades querían dividir gobierno de religión y tener una constitución como muchos países las tenemos. Pero, pero los gobiernos, ha habido en los últimos años una tendencia más fuerte a llevar la religión a todo, o sea, a ver mal ese tipo de iniciativas que lo que fue hace 80 años. O sea, inclusive hay fotos, o sea, pueden hacer una investigación de cómo era Egipto hace 20 años o más, a cómo es Egipto hoy, ¿no? Los gobiernos están tendiendo, así como nosotros acá en Latinoamérica estamos tendiendo a ser muy izquierda, allá la tendencia es a ser más estricto, o sea, la religión está permeada. Sí, hay una tendencia un poco más fuerte. Por eso, toda la aparición de grupos islamitas y todos los movimientos que se están... Por eso los conflictos que está viendo. Una pregunta, porque nos avanza el programa. Si nosotros recibimos a una misión de gente de Arabia Saudita o de Dubái, digo, de nuevo que sus culturas son diferentes, pero yo los invito, por ejemplo, a Juárez a conocer la maquila y cómo hacer negocios acá, también tendríamos que, al menos por respeto moral, ahí creo que se me congeló la pantalla, pero mi voz sí se escucha, dar los tiempos y espacios para que hagan sus rezos, ¿verdad? Porque finalmente ellos van a seguir obligados al cumplimiento correspondiente de su Corán. De hecho, entre eso y muchas cosas más, Alejandro, es considerar el rezo entre la agenda, es también considerar una comida halal, por ejemplo, en cuestión de lo que se les vaya a ofrecer, tiene que tener cero producto puerco,
inclusive poderles asegurar que donde se cocinó la comida no se ha cocinado puerco en un determinado tiempo, por ejemplo, que no está contaminado con el puerco. Entre otras cosas, como por ejemplo, yo te podría sugerir detalles, ¿no? Dejar un tapete y un Corán en las habitaciones de hotel, por ejemplo, o marcar dónde está la mezquita en, con un sticker en la pared. O sea, son detalles súper pequeños que hacen muchísimo la diferencia. En cómo tratas a las personas, ¿no? Excelente, a mí me parece un tema extraordinario. Y como decías al principio, estamos acostumbrados a hacer negocios en Estados Unidos, ni entendemos el inglés en términos generales los mexicanos, pero como quiera hay con un traductor y es mismo uso horario y se acabó el problema, ¿no? Muy, muy directo el asunto. Pero si nos vamos a otras partes del mundo y a una parte del mundo tan desconocida como principio, aunque bien dices las múltiples similitudes, tenemos que tomar en cuenta aspectos particulares. Digo, yo recuerdo en alguna clase de administración, no recuerdo exactamente, nos llegan a decir, tú no vendas algo en Inglaterra con la publicidad que traigan los colores de la bandera, porque no les gusta a los ingleses comprar cosas con colores de bandera, no porque respeten a las banderas, sino porque odian a su gobierno, entonces pues no puedes ponerlo en la publicidad de tu producto, ¿no? Y así cada cultura... ¿Eso en Inglaterra? Yo entiendo que no son muy... O sea, son más la noción liberal, ¿no? Es el capitalismo liberal y entonces que traigas un producto, no like it, ¿no? Por ejemplo, en países como... Te digo porque yo vivía allá, Francia, Alemania, Suiza, son muy nacionalistas. Entonces, si tiene tu bandera, es wow, ¿sabes? Son súper nacionalistas. Y vas en la calle y las casas, todas las casas en Francia con la bandera francesa o las carros con la calcomanía. No sabía eso de Inglaterra, fíjate. Sí, fue Inglaterra, pero de vacaciones, entonces no me percaté de eso. Sí, hay detalles. Mira, acá, por ejemplo, el color verde es de tenerlo de cuidado en el uso. Si es branding, está bien. Pero el verde es un color que se asimila mucho a la religión. Es el color que se supone que es el color favorito de Mahoma. Las mezquitas, si checan varias mezquitas a lo largo de la región, muchas mezquitas tienen una como insignia arriba y son verdes, ¿no? O sea, la luz que reflejan en la noche es verde, ¿no? Es el color favorito de Mahoma. Y el verde es el color de la bandera o del branding gubernamental de Arabia Saudita, por ejemplo, y puede tener una... Es delicado tomar el verde. El verde es muy usado. Un segundo, por favor. No hay problema. El verde es muy usado para branding religioso, ¿no? Si tienen que hacer una conferencia halal o una... Entonces usan verde como branding. Y otro dato que me tocó aquí dar consultoría a una empresa es que tenía en su loguito, en su etiqueta, tenía una iglesia con una crucecita y era una marca muy antigua, ¿no? Que tenía ese branding de tres generaciones. Dije, ¿sabes qué? No puedes entrar con ese branding. O sea, no puede haber una crucecita, no puede haber una... Quizá un santa algo puede ser, sin embargo, no es así con lo más recomendado, pero no puede haber una connotación religiosa en el producto, porque tampoco ellos tienen una connotación religiosa en el producto. En sus productos, por más halal que sean, no puede haber una connotación, ¿me explico? O sea, entonces, por ejemplo, antes, ahorita ya están más flexibles los emiratíes, por ejemplo, con los judíos, pero llegaba cualquier producto a customs con un stamp kosher y era destrucción total. Claro. No podía entrar al país, por ejemplo. Una pregunta con la tecnología y la forma de hacer negocios que por la pandemia ya es tangible para todo Norteamérica, al menos, y Europa probablemente. ¿Qué hay de una sesión Zoom como esta con árabes? ¿Hay algo particular que tengamos que tomar en cuenta? Déjame pensarlo. Yo creo que la formalidad, en todos los aspectos a la hora de hablar, ¿me explico? El saber cómo dirigirte, sobre todo te vas a dar cuenta, por ejemplo, de emiratís o saudís, van a estar así, van a estar dirigiéndose, van a saber exactamente lo que tienen que decir, no van a decir ningún chiste in between, explico. Y hay que saber cómo dirigirse, hay que saber muy bien el nombre, ¿no? Y también aprender a pronunciar bien los nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, si tiene que ser seer, tan, 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 o sea, las formalidades, que no te tutees, que en inglés es bien difícil, en árabe sí tienen... diferentes, es como en el usted o el tú, me explicó, hay formas de cambiarle el estatus a la formalidad, en inglés es muy difícil hacerlo,
Entonces, más bien es el tono que usas y el cómo te gestionas o te manejas, le das esa formalidad a la hora de platicar, ¿no? Mariana, una pregunta. Y, por ejemplo, si yo soy una empresa que está en Chihuahua y tengo la inquietud de hacer negocios en Dubái, no conozco la cultura, no puedo hacer el approach por, no sé, mi página de internet, ¿me va a llevar ese año que me cerrar una venta? ¿O qué consejo le das a las empresas? Bueno, a nivel nacional, pero bueno, esta estación de radio es de Juárez, se escucha más en Chihuahua, pero ¿qué consejo das? O sea, si yo, empresa, tengo mis ojos puestos en Dubái, ¿cuál es el procedimiento a seguir? No conozco la cultura, ¿qué hago? O sea, yo creo, primero te voy a ser sincera, documentarse muchísimo con respecto, es que sabes que aquí son como dos tipos de negocios o documentarse en dos líneas paralelas. Documentarse con respecto al mercado, al precio del producto, a la capacidad, o sea, al producto en el mercado, y otra cosa es documentarse en este sector o este producto, en qué sector entra, con qué tipo de canales, con quién me voy a topar. Te pongo un ejemplo. Alimentos y bebidas, te vas a topar con muchísimos hindús. El primer socio comercial del Golfo fueron los hindús cuando se retiraron los británicos. Entonces, hay un porcentaje fuertísimo de representación hindú, por ejemplo, en alimentos y bebidas, casi el 35% son hindús, ¿no? Entonces, no te vas a topar con un árabe, que es lo complejo. Te vas a topar con un hindú y van a hacer negocios como con un hindú. Muchos distribuidores fuertes son de ownership hindú, ¿me explico? Entonces, tienes que saber, ahí no vas a llegar con un salam aleikum. O sea, no puedes empezar a decir voy a hacer un approach con un árabe. Tienes que hacer completamente revisar cómo funciona, o sea, cómo va a ser diferente, ¿no? Entonces, es documentarte con respecto al producto y documentarte con respecto a qué empresas quieres llegar, ¿no? O tienes empresas británicas, o tienes distribuidoras europeas, o sea, es analizar muy bien. Y en dado a eso, saber, por ejemplo, puedes iniciar a hacer el approach vía email, súper sencillo, oye, tengo un producto mexicano, me interesa ingresar al mercado. Sin embargo, yo el consejo que lo doy, y lo doy por experiencia propia, ¿no? Yo viví 6 años allá, pero tengo 3 años acompañando empresas a que hagan el approach con el mercado, con diferentes, digo, me ha tocado desde pre-COVID, post-COVID, y revisar diferentes alternativas, ¿no? En algún momento sí tiene que ser considerado dentro del presupuesto de, ok, quiero abordar este mercado, una feria comercial o una visita anual, tal cual. Sí es un mercado al que se le tiene que invertir mucho dinero. O sea, no mucho dinero, pero dinero. Pero es muy bien pagado, o sea, sí vale la pena hacer esa investigación, porque igual lo que yo tengo entendido y con las pláticas que he tenido contigo, que es casi el 80% es importado, ¿no? Entonces, sí vale la pena, es muy bien pagado, y que si alguien tiene el puesto a la mira, no es de, ay, no, que tengo que aprender esto, tengo que hacer esto, háganlo, o sea, háganlo, porque igual el proceso es un poquito largo, pero de que vale la pena, lo vale mucho. Sí, y allí, gracias, te voy a ser sincera, sí se necesita acompañamiento, pueden hacer una primera approach por su cuenta y aprender en el proceso, pero hay, o sea, hay una cámara árabe, digo, puedo hacer menciones de otro tipo de instancias, estoy yo también, de hecho yo ya no estoy representando empresas o vendiendo o haciendo la venta uno a uno, porque me di cuenta que es mejor acompañar a las empresas, enseñarles a que ellos lo puedan hacer por sí mismo y que se quede el know-how dentro de la empresa, ¿me explico? Porque al final si no hay una dependencia con respecto a mi persona, ¿no? O a otra instancia. Perdón, tenemos que hacer corte para el último corte de la radio, pero ahorita que regresemos vamos a profundizar en ese punto que estás tocando, que es muy, muy crucial. Sí. Vamos a corte y regresamos. Oye, sí, ahorita me gustaría que regresando al aire en radio, sí profundizáramos en cómo es el servicio que me imagino por medio de cómo se puedes dar tú. Sí. Sobre todo quizá generalidades subsectoriales que puedas decirme, mira, tal sector de alimentos X, ¿no? No sé, verduras o X, pueden ser funcionales, sí. Porque quizás sea de lo que pueda llamar a la gente a la atención, ¿no? Para acercarse. Pero, claro. Pero yo creo que sí plantean, o sea, una cosa que incluso nutre a la persona en lo individual. Oye, vamos a hacer investigación y entender una cultura nueva, y eso es algo siempre padre aprender, ¿no? De algo nuevo, aunque sea un plan de trabajo para 1 o 2 años después, para que realmente tenga la primer venta, ¿no? Sí, sobre todo, ¿sabes? Por ejemplo, hay que entender muy bien
Quizá, por ejemplo, tu producto se vende perfectamente en retail en Estados Unidos, pero acá no te convenga entrar en retail, te conviene más entrar a food service, ¿no? A Horeca. Es dependiendo de la naturaleza del producto y cómo están las condiciones de mercado. Ha cambiado, no tienen idea. Yo estuve enero y febrero, me quedé 2 meses cuando hay una feria de alimentos muy grande que se llama Gold Food en febrero, me quedé esta vez 2 meses porque a como yo conocí Dubái cuando vivía allá, a como participé en Gold Food el año pasado, a post-COVID, cambió. El mercado cambió la forma de hacer negocios, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo bien sencillo, Alejandro, es antes quizá la empresa le apostaba al producto y te pagaba el marketing, ¿no? Decía, no te preocupes, vamos a negociar un precio en donde jalemos un porcentaje del precio del producto y se lo asignamos a marketing. Ahora no están dispuestos a hacer ese tipo de juego. Tú tienes que pagar el marketing para entrar. Porque está saturadísimo de productos nuevos y las empresas ya no quieren pagar o solidificar, o sea, hacer como un trabajo de mercadeo en donde hace sólida o fuerte una marca cuando no les pertenece. ¿Me explico? Hay una fuertísima tendencia para private label, por ejemplo, ahorita. O plataformas de e-commerce. Y todo esto se aceleró después del COVID. O sea, sucedió mientras el COVID sucedía, ¿no? Entonces yo también en lo personal he cambiado. Como en el caso mexicano habrán cambios en nuestros propios mercados y hay que saber adaptarlos. Sí. Y hay que saber, por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas empresas dicen, no, es que son unas regiones que tienen un índice per cápita altísimo, sí, pero no significa que todo se lo tengas que vender carísimo. Hace 30 años hubo muchísima gente que se hizo rica engañando árabes, ¿me explico? Dándoles precios que no eran o jugando, o sea, realmente estaban muy, muy, son comerciantes natos, ¿eh? Los del Golfo son comerciantes natos por generaciones. No, pues nada más con el petróleo, ¿no? Pero, por ejemplo, y también eso es bien interesante, en otra ocasión me gustaría platicar un poco, bueno, en muchas ocasiones, platicar de historia, de cómo llegaron a esto, porque te soy sincera, imagínate que tu abuelo vivía en una casa de un piso de piedras y madera y manejaba un Jeep, Land Rover era el único que llegaba, y tu hijo ya vive en una casonona de 10 habitaciones, tu nieto, por ejemplo, y ya maneja otras marcas de coche, y tiene aire acondicionado, y no sabe lo que es pasar, que no te llegue la comida de cierta línea, o sea, es completamente diferente, son 3 generaciones que han cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, Mariana, ahí estamos ya al aire, de hecho, escucharon este planteamiento que hiciste, y bueno, son esos temas culturales importantes que además, pues es aprender cosas nuevas en la vida, ¿no? Yo creo que cualquier comerciante mexicano que tenga intención de acercarse al mercado, que sea en el mundo, esto que nos has narrado en estos 3 segmentos hacia atrás, es fundamental. Comprender nuevas culturas para poder lograr el objetivo de negocio y además aprender en la vida algo nuevo y conocer cosas padres. Sobre todo si se tiene la oportunidad de viajar, si dentro del costo presupuestario está estructurado el viaje para visitarlo, como dices, se recomienda mínimo una vez al año dar la vuelta por allá, sería algo padrísimo, ¿no? Para un empresario que tenga ese ánimo. Y cerrábamos el segmento anterior con esta posición que tú planteabas. Bueno, yo hoy en día me encuentro más que ayudando cierres uno a uno a dar ese contexto y a empujar a las empresas que tengan interés en irse a hacer negocios allá, pues en hacerlo como con el soporte de tu asesoría, pero no necesariamente de tu representación individual, ¿no? Sí. Y preguntaba en el corte, Laura, por medio de COMCE, ¿es algo factible el apoyo de Mariana para estos efectos? Sí, exacto. Mariana es una de las empresas o personas que son aliadas a COMCE Chihuahua. Tenemos todo su apoyo y soporte. Y sí, cualquiera que tenga la inquietud, pues te puede escribir a ti de tu programa de radio, les puedes dar los datos de COMCE o si no, en la página de desarrolloeconómico.org. Buscan la opción de COMCE o si no, diagonal COMCE. Viene mi contacto y los pongo directo con Mariana, sin ningún problema, y cuenten con todo el apoyo. Y ahorita que estamos en el corte, quedó pendiente, Mariana, ¿cuáles son los productos mexicanos que tú creas que se puedan posicionar o que tengan demanda allá en Dubái? Bueno, en el Medio Oriente, perdón. Podemos hablar de un producto específico, sino decir alimenticio o, no sé, metálicos, minerales, lo sí. que sea. Mira, hay una dependencia impresionante en todos los sectores. En todos los sectores porque
El país no tiene, el país o la región en su totalidad, Arabia Saudita tiene una industria de primer nivel más desarrollada, pero Qatar no mucho, Kuwait, Emiratos, ¿no? Entonces, no tienen mucha transformación local, no tienen mucho desarrollo de primer nivel, o sea, como industria de primer nivel, entonces mucho se importa, ¿no? 80% casi de lo que consumen en alimentos y bebidas es importado, o sea, hay oportunidades para alimentos y bebidas. Ahorita tienen, después del COVID, leyes o programas especiales de food security, que también dan muchísimas oportunidades para países que son 100% productores, por ejemplo. Hay proyectos también de inversión para el sector de alimentos, por ejemplo. Ellos quieren un know-how de cómo poder producir local. Construcción siempre ha sido una oportunidad, por ejemplo, ahorita en todo lo que es el sector salud, también hay una gran oportunidad, desde enfermeras hasta equipo, ¿no? O sea, es impresionante. También, por ejemplo, transformación, ya hay más transformación, ahí tendrían que entrar más específico, no en transformación muy compleja, pero sí en materias primas, por ejemplo, ¿no? En ciertos sectores. Oportunidad para, bueno, construcción, que te digo, pinturas, en donde México también tiene una aportación importante. Exactamente, por ejemplo, no en cuestiones en donde, por ejemplo, tendríamos que competir con Europa, ¿no? Cemento, bueno, ya hay cemento mexicano, pero competir es nada más analizar en dónde tendríamos que competir con China o con los alemanes, por ejemplo, en el sector construcción donde me desempeñé, ¿no? Hay que encontrar esos nichos donde nosotros podemos competir por precio o por calidad versus precio, ¿no? En donde quizá no vamos a poder entrar con un producto prime tipo Alemania, que sí creo que lo haya. De hecho, a mí me pareció muy chistoso en algunas de las reuniones que tuve allá, me decían, oye, los árabes, ¿no? Me dicen, es que yo entiendo México como lo es Turquía con Alemania. Turquía es un gran proveedor de insumos y de productos a Alemania, ¿no? Y los vende a la calidad alemana. El turco se tiene que subir de nivel y subir a cierto nivel para vender a los alemanes. Y se pasa lo mismo en México. Y le dije, sí, le vendemos a los gringos, o sea, le vendemos a los estadounidenses. Entonces tenemos que tener una calidad para poder llegar a los estándares estadounidenses. Dice, entonces son buenos en calidad versus precio. Le dije, claro que sí. Lo malo es la logística y las complejidades que se dan para llegar a esa parte del mundo, ¿no? Que tienes que vender un aguacate en avión porque no hay otra forma de que te llegue el aguacate. Pero, de todas maneras, se hacen esquemas de precios logísticos, o sea, planes bien hechos de exportación en donde se hacen los análisis y se puede llegar a armar el plan correcto, ¿no? Para cada producto y entender si hay o no hay mercado. Y aparte lo pagan por la diferencia entre monedas. Sí, el aguacate lo pagan y no hay manera de competir con el aguacate mexicano. No, por supuesto. Ahora, yo aquí les diría, hablamos y has enfatizado mucho el sector agroalimentario, que está bien y que deberíamos potenciar más porque si bien tenemos hasta superávit con Estados Unidos, ciertamente tenemos ciertas prácticas monopólicas de muy pocas empresas potenciando ese sector. Sin embargo, también me voy a otros más regionales. Tenemos a la maquila, que ha provocado mucha generación de empresas de automatización que te genera máquinas para procesar cosas, desde simples hasta complejas. Sí. Y a mí me interesaría ese mercado, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el Cluster Match, que opera con este grupo de empresas que tiene sus automatizadores, Calacintra, Index, etcétera. Que, bueno, Index es más complejo por ser maquila que ya tiene sus clientes en Estados Unidos, pero la industria que se ha generado aquí, ¿cómo ayudarle a diversificar sus operaciones? O que también existe en la ciudad de Chihuahua y que también su cliente principal es la maquila, pero ayudarles a diversificar, ¿no? Sí, y de hecho, Alejandro, la gran ventaja que tenemos, por ejemplo, con Dubái como un hub de negocios es, si bien el Golfo no está en las condiciones, por ejemplo, de porque no tiene esos canales, o sea, no transforman a ese nivel, ¿me explico? O sea, no tienen esa transformación. Sin embargo, ya hay iniciativas fuertísimas, por ejemplo, en las zonas de libre comercio de Abu Dhabi. Hay una zona muy grande de Abu Dhabi, hay otra zona en Dubái, en donde se están montando alas industriales para transformación. Ahora, ellos saben que son países de una población muy pequeña. O sea, Dubái tiene 10 millones, con una fluctuante de casi 10 millones de turistas, pero son turistas, ¿no? Consumen alimentos, bebidas, o sea, X, no consumen ciertas cosas, ¿no? Arabia Saudita tiene otras características. Sin embargo, ya hay iniciativas muy fuertes hace 5 años en donde puedes abordar otros mercados del Medio Oriente o de África o de Asia desde Dubái, por ejemplo. Dubái es una entrada perfectamente a toda una ala de Sudáfrica
o puedes entrar a los países de Uzbekistán, Kazajstán, todos estos países por parte, o sea, por, desde Dubái. Puedes entrar, Egipto es otro mercado grandísimo, con muchísimas oportunidades, pero ahí hay que entender también, tiene otra identidad diferente. Uy, un mercado que era el mercadazo desde Emiratos, era Irán, sin embargo ahorita hay unas ciertas restricciones porque miraron a querer mejor establecer relaciones comerciales con los judíos, dejaron a un lado Irán, también Irán es complejo por esto del embargo, pero hay oportunidades. Si bien tú dices, bueno, este producto no puede ser, aquí no encaja por ciertas características, pero se puede como diré, desarrollar mercado con otros bueno, mercados que se pueda hacer desde ahí. Es que un mercado inexplorado por el estado de Chihuahua es el petrolero, pero yo sé perfectamente por discusiones que hemos tenido en ciertos años, incluso con Maxila, que sí hay productos que podemos consumir en Chihuahua que son útiles para la industria del petróleo. Y lo primero que pensaría, bueno, pues véndeselo a Pemex o a Texas, si quieres. Pero pues ya tienes una mega industria petrolera, ¿no? De hecho, te platico una anécdota súper rápida. Digo, no lo logré cerrar porque las empresas mexicanas son bien difíciles y por las condiciones. Pero a mí me llegó a contactar una empresa iraní. Me hizo la primera oferta hace 5 años, pero yo no quise hacerlo porque obviamente si le vendes a Irán no le vendes a Estados Unidos y es es complejo. Pero Dubái sabía hacer muy bien las cosas. Todo se exportaba a Dubái, en Dubái se perdían las guías logísticas y se perdían las guías de todo, todas las transacciones monetarias claro. Se hacían en Dubái y el producto terminaba en Irán. Era uno de los primeros socios comerciales de Emiratos, o sea, de Dubái. A Abu Dhabi no, ¿eh? Abu Dhabi es el hermano mayor, se porta bien, Dubái es el rebelde. Entonces, esta empresa me contactó y me dijo, oye, eres mexicana, necesitamos unas piezas que usa Pemex para nosotros importarlas, las samples, y producirlas, porque, imagínate cómo me dijeron, el equipo y la maquinaria de Pemex es tan vieja como la que tenemos en Irán, son de los años 60 y 70, y ustedes son muy creativos, y ustedes, estoy seguro, que han creado sus propias refacciones. Claro. Entonces me decían, por favor, búscame y contáctame. Sí. Bueno, no sabes, fue en el... Hace 5 años dije que no, porque dije, es que yo no sé hacer esto, yo no... Había tantas cosas con Irán y todo. Después me contactó ya que me regresé a México, un amigo iraní me dice, oye, que fue el que me puso en contacto con esta persona, por favor, ayúdanos. Hace 5 años, cuando dijiste que no, contactamos un mexicano que nos transió con no sé cuántos miles de euros y necesito que me busques al mexicano o me buscas las piezas, pero ayúdame. Entonces, no tienes idea, era espía de iraníes en la Ciudad de México buscando al mexicano que se los transió y buscando si era posible conseguir las piezas, pero ya era muy complicado. Entonces, digo, te estoy hablando de la anécdota con Irán, pero obviamente también hay otros sectores, ¿me explico? Entonces, el sector de autopartes, de hecho, a mí me encantaría si yo tuviera, o sea, te estoy hablando de que hay muchas oportunidades. Si yo pudiera poner un negocio por mi cuenta, yo sabes que pondría un garage, mexicanos reparando coches, porque todos los garages son allá, en serio, son hindús o egipcios, pero no conocen el ingenio mexicano. O sea, claro. En serio, hay... Está escuchando un mecánico, hay una oportunidad. Sí, no, déjame ver si a alguien le interesa. Oigan, chicas, tengo que acabar el programa porque ya se nos vienen encima los tiempos oficiales, pero pues les agradezco muchísimo y nos da pauta para seguir hablando de estas experiencias, de estas oportunidades de negocio. Así que Laura, ya sabes, Comset tiene aquí abierta la puerta siempre Solo Negocios. Muchas gracias. La plática y muchísimo gusto. No, muchísimas gracias, Alejandro. Dale. Y bueno, cualquier cuestión, contacten a Comse Chihuahua en página de desarrolloeconómico.org/Comse, me escriben a mí, yo los pongo en contacto con Mariana, ¿vale? Excelente, gracias, no se me vayan, nos vemos. Bye. Muchas gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.